Muchas gracias a todos que ven mis videos. Un cordial saludo a distancia, en donde quiera que se encuentren. No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y compartir el video con algún familiar o amigo que necesite la información de antemano. Muchísimas gracias y saludos. Muy buenas tardes a todos los que ven YouTube y están aquí al pendiente de mis videos. Yo sé que son pocos, pero de antemano gracias. Les quiero contar una anécdota que me pasó en esta semana al respecto del cambio de aceite y filtros de este camión T680, es un Kenworth con un motor Packard. La anécdota es la siguiente: había dos mecánicos, en inglés technicians, que ya habían terminado de hacerlo mecánicamente hablando, cambio de aceite, filtros, y estaban batallando para hacerlo prender nuevamente. Como ya muchos sabrán, los que tienen motor Packard e incluso algún otro tipo de motor, hay que primearlo, hay que purgarlo, como se le llama, y simple y sencillamente no podían. Entonces yo me percaté de eso y me le acerqué a los dos mecánicos que son en un TA, y el claro ejemplo está en que no todos están dispuestos a aprender, y unos quieren o se sienten que ya saben todo. Bueno, la situación fue que simple y sencillamente aquí, en esta situación aquí, en este filtro, yo le expliqué a los dos mecánicos y les dije: miren, este es mi camión, y más o menos le encontré cómo prenderlo más rápido para no estar batallando. Me dicen: a ver, explícanos. Uno de ellos dijo. El otro simple y sencillamente se molestó y dicen: ah, ya le hicimos de todo y no quedó, no queda. Bueno, me dice el otro: yo sí quiero aprender, dime a ver qué le hiciste. Ok, mira, perfecto. Vas a destapar este filtro. Le quitas este filtro y adentro, o esta capa, perdón, y adentro está un filtro. Llénalo de diésel. Después que ya esté lleno, lo vas a volver a primear, lo vas a volver a purgar, lo vas a volver a bombear más diésel con esa, ese aparatito que está ahí integrado al motor. El que se molestó dice: no, 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 ya le hicimos todo eso y no queda. Y bueno, total, el otro me hizo caso, le quitó la capa esta, la cubierta, y le llenó de diésel con un garrafón que tenía por ahí cerca. Entonces el otro que estaba molesto agarra y mueve ahí esa, la bombita esta, y le da duro y le mueve y le mueve, y si ya ves, dije que no quedaba, dije que no servía. Le vuelvo a decir al otro mecánico, le digo: inténtale tú. Digo, nada más que pues, digo, no, ya no te va a costar tanto, ya casi todo el trabajo ya está listo. Dice: ah, bueno. Le volví a dar y no quiero mentir, pero yo pienso que unas 4 o 5 veces que le dio ahí para arriba y para abajo, listo, ya sintió la diferencia. Le digo: ok, ahora que ya quedó, digo, súbete y préndelo. Y ya el otro mecánico que estaba molesto dice: ah, poco sí, ya quedó. Entonces ya que vuelve él, ahora ya le vuelve a dar ahí, dice: oh, sí, cierto, sí, sí, sí quedó. Pero aún así no conforme, no, como no aceptando que sí se le había dado un consejo, simplemente dice: pero luego se apaga, nomás se le acaba el aceite, el diésel de ahí, y se apaga. Digo, sí, se apaga porque nada más lo llenan pensando que la bomba automáticamente va a jalar todo el diésel, pero hay que ayudarle con esa bomba que está ahí. Digo, pero bueno, préndelo. Ya lo prendió y todo eso, y el camión, pues gracias a Dios, ya no se apagó. Entonces, ¿qué es lo que quiero dar a entender ahí? Que la vida nos pone enfrente de dos personas: unos que están dispuestos a aprender y se dejan enseñar, y otros que simple y sencillamente sienten que saben todo. Y afortunada y desafortunadamente para ellos, no aprenden, y si lo aprenden es de mala gana. Ahora esos dos técnicos, esos dos mecánicos, technicians, simple y sencillamente ya tienen una forma más de cómo hacer prender un camión Packard, un camión, un Kenworth, un Peterbilt, un motor Packard, ya saben cómo hacerlo. Entonces, en esta situación es lo mismo. En la vida real nos toca batallar, nos toca esforzarnos, pero estamos en un mundo en donde podemos dejarnos enseñar por la demás gente que ya tuvo ese problema, que ya encontró la solución. Solo nos falta aprender. En esta ocasión, uno de los mecánicos optó por escuchar y aprendió algo bueno. El otro, queriendo o no, a regañadientes, también tenemos un poco de conocimiento sobre criptomonedas, igual, y no somos un asesor financiero, solamente damos nuestra opinión para aquellos que quieran ingresar, incursar en el mundo de criptomonedas.
podemos darles una guía realmente cómo es lo que nosotros estamos haciendo y juntos aprender de un nuevo, de una nueva forma de hacer dinero sin batallar tanto. Ahí estamos. Hoy nos toca cambiar este tubo de acá. Vamos a intentar cambiarlo hoy porque ya se vienen las heladas. Entonces hay que tratar de cambiarlo antes de que nos... Bueno, pues aquí está la pipa. Como ven, la tuve que reparar para poder seguir trabajando, haciendo billete en lo que la conseguía. Llamé a talleres, a dealers, no la tenían. Entonces cuando por fin la encontré, bueno, pues aquí está una de las piezas. F50-1548 es el codito que va en la conexión del radiador a la pipa esta que vamos a cambiar. Pueden pausar el video para ver el número de pieza. De antemano una disculpa, no enfoqué bien los números, pero esta es F662770-200. Esa es la pipe lower water, que viene siendo la parte de abajo del radiador. Como ven, esa es la parte que se tiene que cambiar para no estar batallando. De antemano los mantengo al tanto. Saludos, ahí estamos. Una clampa. Esta cochinada me costó más de $300 por ahí, para que le echen lápiz cuando necesiten cambiarla. También compré esa manguera porque esa viene con los grados correspondientes para que no estén batallando. Pero esta pipa, tubo, como le llamen, me costó más de 300 varitos para que vayan ahorrando por si ya van a necesitar cambiarla. Saludos. Vamos a intentar cambiar este sello. Está el número de pieza, parte, si les interesa. Pues tenemos este. También aquí está el número de la pieza, por si les interesa. La abrazadera 900013AM. Les digo dónde va. Pues como se dan cuenta, aquí es donde va. Descansen a ver. Esta abrazadera. Yo traté de cambiarla, ponerle su sello correspondiente. Espero que no nos dé mucho problema. Los mantengo al tanto. Saludos. Ya después de estar batallando y quedar todo mugroso, es como quedó. Lo más entrada posible que se pudo para que quedara bien ahí todo. Dos, si queda uno un poquito mugroso, pero ya estoy, nada más lo mugroso, así de que, saludos, parezco Cucú, la Genki Gama. Esto fue lo que cambiamos. Bien, estaba toda destruida la abrazadera, bien ahí. Una de las razones principales por la que tenemos que cambiar eso. Miren la temperatura, señores. Tengan cuidado con sus camiones, como dijera el del el enmascarado de verde, porque no es de plata ni Blue Demon. Los cigarros no mienten.